Y recuerde que también nos puede ver en las redes sociales visitando nuestra página en Facebook Telecentro Juigalpa y en YouTube nuestro canal de noticias, Noticias Telecentro. Les repito que para nosotros es muy importante que usted, además de darle me gusta a las noticias, además de ver las noticias tanto en Facebook como en YouTube, que nos deje su comentario, que haga su comentario y pues de esta forma nosotros estaremos mejorando para ustedes en Telecentro Noticias y en nuestra programación variada y popular de Telecentro Canal 17. Seguimos creciendo con más y más y más programación, así como usted lo viene pidiendo. Estamos para servirle. Recuerde que de lunes a viernes en su nuevo horario está El Señor de los Cielos. Y también tenemos los sábados, tenemos el programa, el primer programa infantil de Juigalpa, Ciudad Maravillosa, a las 12 del mediodía con su reprise los días domingo. Y también tenemos para ustedes amantes del boxeo, tenemos la transmisión de la Copa Nacional de Boxeo Alexis Argüello. También estamos presentando los días de lunes a viernes de regreso a la Huaca. Esta es con Marlon Moreno y es a las 5 de la tarde de lunes a viernes. Vamos a continuar con más informaciones en Telecentro Noticias. Y la red de mujeres chuntaleñas no se queda atrás en la lucha por la prevención de la violencia hacia las mujeres. No celebrando, sino más bien haciendo acciones para contribuir a reducir esa violencia que tanto daño nos ha hecho, ¿verdad? Y no de días, años que nos han antecedido. Pues nosotras como organización, ¿qué hemos estado haciendo? Articulando con otras organizaciones, ¿verdad? Para hacer un trabajo en conjunto para contribuir un poco a esa reducción de violencia que tanto pues anhelamos. Buscar cómo articular, ¿verdad?, con las entidades correspondientes, pues para continuar con esta labor que hemos venido haciendo, pues igual, por ejemplo, ayer yo escuchaba, ¿verdad?, precisamente sobre eso, y pues siempre hemos estado trabajando de la mano con Marielena Cuadra y otras organizaciones que tienen que ver, ¿verdad?, con esta defensa de los derechos de las mujeres. Lo ideal sería, y pues me agrada mucho, saber que el gobierno está haciendo acciones en pro, ¿verdad?, de esa reducción de la violencia, pues ahora lo que toca es que estos funcionarios pues hagan valer, ¿verdad?, esos derechos y esas acciones que el gobierno está implementando para pues que se logre lo que tanto se ha soñado, ¿verdad?, con esa paz que tanto necesitamos. Y también se está, ¿verdad?, instruyendo a nuestra gente, a nuestra base, en los espacios donde estamos, sobre incluso la reforma que se le hizo, ¿verdad?, a la ley, sobre el reglamento, pues porque tenemos derecho a conocer, ¿verdad? Entonces, pues compartimos esos conocimientos con nuestra gente para que no digan después que no tienen, que no conocían. Porque una de las cosas que observamos es que mucha gente critica la ley, pero le aseguro que ni siquiera la han tenido en sus manos. Entonces critican algo que no conocen. Entonces lo importante es eso, compartir ese conocimiento pues para que la gente pues haga uso de este instrumento tan valioso que cuánto ha costado, ¿verdad? Sobre todo, pues nosotras somos una organización bastante joven, pero hay otras organizaciones que nos anteceden y que han luchado por todo esto. Todos los espacios posibles, ¿verdad?, que tenemos acceso, pues lo hemos venido haciendo. Además que esta es una tarea que hay que hacerla todos los días, ¿verdad? Con todo el que se le siente a la par a uno, pues hay que hacerlo porque es parte de nuestra labor, sino pues como dicen, hay que empezar por la casa siempre. Entonces, pues nosotras no perdemos esa oportunidad, ¿verdad?, pues para, sobre todo porque a veces personas que saben en lo que andas, ¿verdad?, que perteneces a una organización que defiende los derechos de las mujeres, pues también, o sea, siempre, ¿verdad?, están atacándote de alguna manera, y entonces pues hay que estar preparado, pero no para destruir, no para confrontar, todo lo contrario, pues para lograr, ¿verdad?, que las personas pues vayamos entendiendo. Hay que recordar que esto es una lucha de muchos años y que no es tan fácil, no es tan fácil. El mismo gobierno pues tiene que tal vez poner un esfuerzo mayor también, por ejemplo, en lo que son los recursos, buscar cómo asignar mayor cantidad de recursos, porque aquí tiene que ver varios actores. Aquí es el MINSA, aquí es el Ministerio de Educación, mi familia, la policía misma. Entonces hay que asignar más recursos para que esto pues cambie realmente, pero sí entendemos que se están dando pasos, ¿verdad?, desde el gobierno para hacer funcionar toda esta situación.